A los Juegos Intercolegiados Departamentales llegaron motivados los deportistas urraeños que habían logrado la clasificación en el zonal regional. El atletismo abrió las puertas de la victoria para los del Penderisco en la categoría juvenil. Luego afianzaron nuevos logros en la categoría prejuvenil. Por ejemplo, John Kenier Pestaña logró medalla de bronce en los 800 metros. ¡Duro, duro, David! ¡Vamos, duro! ¡Con toda, David, tú puedes! ¡Duro! En la disciplina de natación, David Sepúlveda Flores logró varias medallas de oro y bronce en la modalidad asistida o para natación, en mariposa, libre y espalda. También en la convencional con Libardo Lescano, que también estuvo en el medallero. En la piscina y en las calles, con el atletismo se cosecharon los mayores triunfos y reconocimientos para la localidad. Fueron en total 127 nadadores de 29 municipios, 11 en paranatación de 4 municipios. Muy bien, muchos deportistas de diferentes lugares, con muchas capacidades y muy tesos todos. Premiación de la prueba número 58, 800 metros libre prejuvenil varones. Segundo lugar y medalla de plata, David Sepúlveda del municipio de Urrao, con un tiempo de 3:50. Bueno, David, ya pasa a nacionales por haber ganado acá en estos departamentales. ¿Cómo se va a preparar? Pues la verdad, voy a prepararme muy bien porque van a haber personas muy buenas y también clasifiqué a la sub-21, a la cual no se sabe la fecha, pero voy a competir ahí. ¿Usted se ve como una persona normal y que es capaz de competir con cualquiera? Sí, la verdad sí, no hay discapacidad, las discapacidades están en la mente. En las demás disciplinas como voleibol y patinaje, los chicos también hicieron sus mayores esfuerzos para representar a Urrao en esta cita deportiva de carácter departamental. Después de esto se vendrán los nacionales, que tendrán representación de los nuestros.